sí, el robo ha quedado registrado en las cámaras de seguridad de aquí de la unidad educativa. Cámaras de seguridad lograron registrar el ingreso de por lo menos una persona al interior del colegio Juan Laborde. En las imágenes se puede evidenciar que se llevaron varios objetos de valor. Se llevó un televisor, una proyectora, pelota, micrófono. ¿Cuántas personas habían participado de este robo? Al parecer, en el video se ve que es una persona que entra. Ahora no sabemos si él estaría con otra persona esperando que le pasen las cosas por la reja de atrás. Sí, puede ser que sean dos personas. El joven ha ingresado, eso de las 9:30 de la noche, perdón, y ha salido casi cerca de las 12:30, 1:00. Por este lugar que habrían hecho pasar todo lo sustraído de esta unidad educativa. Lo curioso de este robo es que uno de los delincuentes sería ex estudiante del colegio Juan Laborde. Sí, es un ex estudiante, es alumno. Ya varios años ya que ya no estaba estudiando aquí en la unidad educativa. Y una cámara movió hacia arriba para que no enfoque.